Oye, Samuel, ¿te enteraste de lo que pasó con Arturo Vidal? Sí, Ya. Arturo Vidal chocó con una muralla y miren cómo quedó su auto. Ya. ¿Y qué le dirías tú? Que estuvo muy feo, como un hombre de partido de chileno de la selección podría ser tan torpe que y tan tonto para hacer chocar su Ferrari en que no sé a donde que no se puede y tampoco no se puede tomar, no se puede quedar borracho jugando a la pelota y tampoco puede quedar borracho manejando un auto. Podría matar la vida de una persona. No, estuvo feo Arturo Vidal. Por si acaso, Arturo Vidal, no gusta cómo me mete gol y eso, pero no estuvo feo, feo lo que hiciste. Mejor no lo vuelva a hacer. Dios está, mira, Dios al cielo, lo que está ahí, en esa parte azul, está Dios. Y si estuvo enamorado, estuvo salvándote la vida, está súper enojado en lo que hiciste. No, Dios te salvó los carabineros por eso, y te llevan preso para que no juegues en la Copa América. Deberías ayudar a tu amigo. No me gusta que haga esto. Pero, tu amigo. Y van a quedar diciendo, ¿por qué hiciste esto, Arturo Vidal? No estuvo bueno, no abandonaste en el equipo por tomar y hacer tan borracho. No me gusta eso. No me gusta cómo te tratan así, Arturo Vidal. Ya, bueno, está bien. Chao, chao, Arturo Vidal. Tu animador, Samuel Cancino.